Muy feliz sábado, queridos amigos, queridos hermanos, a un nuevo culto sabático. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo programa. Estamos contentos de poder llegar hasta sus hogares con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor, pero por sobre todo, entendiendo y predicando que el Cristo muy pronto vendrá. Un saludo cordial para cada uno de ustedes que nos esté visitando en sus hogares, aquí en Chile también, o tal vez en alguna otra parte, ¿cierto? Tenga cada uno de ustedes... Un abrazo cariñoso de acá, desde parte de la iglesia Unach. Antes de comenzar nuestro culto, me gustaría que pudiésemos meditar en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 7 al versículo 10, y dice lo siguiente. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los modernitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel». Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí hay una, un muy lindo mensaje, ¿cierto? De cómo Dios nos promete ir siempre delante de nosotros. Y a través de esas promesas vamos a orar en esta mañana. Bondadoso Dios, quien mora a las alturas de los cielos, damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Damos gracias porque esta semana hemos podido ver tu mano obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Obrando con misericordia, obrando con amor y con bondad. Pedimos que en esta hora usted nos bendiga. Que dirija este culto, Señor. Que todo lo que se pueda decir en esta hora, Señor, pueda impactar nuestras mentes y pueda llenar de esperanza nuestros corazones. Aquella bendita esperanza del bendito regreso de Cristo Jesús. Bendice nuestras familias y cada uno de los hogares que estamos representados aquí en esta, a través de esta pantalla. Acompáñenos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos y disfruten del nuevo culto sabático. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Estaba revisando algunos antecedentes de lo que vamos a conversar esta semana. Vamos a hablar de algunos incidentes de Jesús que de alguna manera son controversiales. Costumbres que a veces nos llevan a tener el Evangelio o tomarlo de una manera diferente. Cómo Jesús lo aclaró, cómo confrontó esto. Vamos a hablar de algunas historias eh, que, que van a ayudarnos a entender. Sigo sí, usted leyendo de forma particular este libro porque es muy lindo. Recuerde usted que la primera parte del libro habla de quién es Cristo y del 8 en adelante, 8.31 en adelante va a hablar hacia dónde va Jesús. Estamos en esa parte de quién es Cristo y Marco lo está describiendo porque él quiere decir que es Cristo es Dios y que vino a estar con nosotros como en el manual. Bienvenidos, bienvenido pastor. Gracias de por la bienvenida. Gracias a nuestros auditores que siempre nos están siguiendo, eh, aprovechando toda esta lectura de la Biblia, estos comentarios, y haciéndonos reflexionar y pensar en la vida de Cristo, porque siempre nos falta a nosotros conocer más de Jesús, amarlo más, llegar a ser un seguidor de Cristo, y no tenemos otra forma sino leyendo los relatos del Evangelio y en esta hora como Marcos lo está presentando en su evangelio, que él cuenta muchos milagros de Jesús, muchos hechos grandes de la vida de Cristo, y en esta semana nosotros vamos a estudiar algunos de ellos, comenzando con este gran milagro del, del paralítico, claro. que fue algo muy tremendo que los tres evangelistas, Mateo y Lucas, lo presentan. Eh, no solamente maravilloso, extraordinario, porque eh, Jesús... Eh, se va a enfocar está en una casa particular eh, va a hablar de, del concepto ese de, de sanar y ese es un detalle que nosotros deberíamos poner mucho énfasis Ahora dentro de este contexto voy a leer este texto que está acá en capítulo marcos dos27 también les dijo y aquí una de las controversias de Jesús ¿ah? también le dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Claro. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando uno toma estos textos de improviso, puede eh, empezar a pensar: bueno, entonces, si es para mí, yo puedo hacer lo que quiero con el día. Pero de, no debe salirse del contexto, y eso vamos a conversar cuando habla de que eh, ese día de reposo, de descanso, fue eso por causa del hombre. El hombre fue Hijo. Para trabajar seis días y reposar uno. Y cuando se ha cambiado esto, eh, el hombre es un fracaso. Y lo que hace también. Decididamente, así es. Efectivamente, y hay, y hay relatos antes de ese hecho del de respecto al día sábado, aquí en el capítulo 2 de San Marcos. Eh, se acercan algunos hombres, estaba Jesús en casa, dice allí volvió a Capernaum, Capernaum era una de las ciudades donde más predicó Jesús y que en algún momento Jesucristo dijo que Caper Capernaum no era digna porque en Capernaum Jesucristo hizo muchos milagros, pero la respuesta de la ciudad no fue acorde a ese tremendo ministerio de Cristo. Y aquí tenemos la sanidad de un leproso, es decir, de un enfermo que estaba en su lecho paralítico, y que los hombres lo bajaron por arriba y lo presentaron mientras Jesús estaba enseñando. Y en el texto 5 del capítulo 2 dice: Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí entra el problema. Para los que están, porque el relato dice que está, había nuestros dirigentes judíos. Lo seguían, ¿no es cierto?, para seguir claro. y, y objetarle lo que hacía. Eh, y lo otro eh, siempre he pensado cómo eso de abrir un en el techo un, un forado no es cierto sí. bueno uno tiene que saber que las casas no eran como las nuestras que tienen un techo sólido ¿no casi no llovía en esos lugares claro entonces no sé yo mayormente para ocultarse o taparse el sol quizás en las casas pero el hecho de que eh, la fe de ellos al ver la fe de ellos cuál es la fe de ellos eh, eh, la fe de ellos fue una acción eh, claro, no, no, no se muestra como un concepto como una idea como un deseo sino como una acción ¿cuál es la acción? Eh, no ir a Luis, estás enfermo no te puedes mover llegó Jesús te queremos te queremos llevar claro. a lo mejor incluso hubo un rechazo del hombre porque quizás cuántas veces habían intentado sanarlo pero lo llevaron cuatro dice en una camilla eh. sí. los Entraron por la puerta, no pudieron, entonces buscaron el lugar donde entrar y lo bajaron. Y ahí viene la expresión que tú dices: eh, que Jesús lo mira y no lo sana, sino que lo sana espiritualmente. Sí, eh, es importante que este hombre también era de Capernaúm. Y ya leímos que en Capernaúm no quedó ningún enfermo. O sea, aparentemente este hombre quedó por allí en algún lugar, a lo mejor no pudo venir porque nadie lo trajo. Pero nuevamente, cuando Jesús volvió, este hombre estaba esperando el momento. Claro. Y ahí lo trajeron. Y Jesucristo, lo primero que le dice a este hombre: eh, Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay una gran lección psicológica y mental que tiene que ver con nuestra conciencia. Porque eh, la conciencia mala el haber cometido graves pecados en la vida, sin haber tenido fe, sin haber tenido religión. Sin embargo, la conciencia y el remordimiento puede llevar a una persona a enfermarse en su mente y en su cuerpo. Este hombre quedó en ese estado de, de parálisis, no por una parálisis biológica, sino que adquirió su parálisis a través de un problema tremendo mental que perdió las facultades de moverse, por eso que Jesucristo lo primero que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, porque este hombre se sentía excesivamente pecador, indigno. Aquí se ve a Jesús actuando con un, voy a decir así, con un poder divino para el beneficio del hombre y de las personas. Porque claro. cuando él dice tus pecados te son perdonados, es que el, las personas que, ¿quién es este? No lo están diciendo, sino que se cavilaban. O sea, estaban pensando, ¿quién es este que está blasfemando? Sí. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y efectivamente así. Pero ¿qué, qué sucede después? Jesús lo dice y ustedes están pensando que no se puede hacer esto. Que solamente Dios lo puede hacer. Muy bien. Para que sepa. Y aquí viene, ¿no es cierto?, una especie de revelación. Y, 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 y permite decir, Luis, que eh, Dios se puede revelar muchas veces. Pero a veces la mente se como se nubla y no quiere entender porque frente a ellos se manifestó Dios. Le claro. hizo el milagro, le perdonó los pecados, usted dice que no soy Dios, pero yo soy Dios y yo le digo ahora a este paralítico, toma tu lecho y anda. Claro, ellos pensaron este Mesías, este Mesías que asegura ser el Mesías está perdonando pecados. Y ellos repasaron la historia de la Biblia para ver si encontraban algún, algún fundamento. Y, y si uno lee, por ejemplo, el profeta Isaías, el capítulo 53, nos dice que el Mesías cargó en sí mismo todos pecado. los pecados. Uh -huh. Y no le podía decir a este hombre Jesucristo, bueno, ve a Dios que te perdone los pecados. Sino que Jesucristo allí inmediatamente, él le dice, hijo, yo cargaré tus pecados tus pecados te son perdonados y allí vienen los judíos la, este hombre está blasfemando porque este es un atributo divino dice como tú me expresabas entonces allí Jesucristo hace algo como como una controversia con los que estaban allí y sana a este hombre paralítico toma tu lecho y anda bueno, hay varias cosas que uno debería reposar y meditar y pedirle al Señor que le ayude a entenderlas más profundamente, porque él los enfrenta y además le dice para que sepan ustedes que se puede hacer esto porque soy Dios, levanta, toma tu leche y un detalle que quizás no nos queremos pasar por alto, porque el relato va a seguir después salió dice volvió a salir al mar y toda la gente le venía y le enseñaba. Y, pasar, y al pasar dice, mira, esto es maravilloso, dice. Y al pasar vio a Leví, vi, hijo de Alfeo, sentado haciendo su trabajo en los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y levantándole, le siguió. Otra vez, Marco enfoca la inmediatez de él, Jesús, de su milagro, y la inmediatez de las respuestas que hizo Mateo. Y mirando un poquito más con detención este llamamiento que hace Jesús, dice que él le siguió, le vi Mateo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, hombres que tenían casa. Uh -huh. Son detalles a veces porque tomaba a los discípulos como que no tenían nada, eran así. Bueno, dice: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, se estaba produciendo un fenómeno interesante. Y los escriben los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Qué me está enseñando Jesús aquí? Porque son enseñanzas medias controvertidas, pero son enseñanzas que Jesús está planteando. Eh, aquí habían tradiciones en los tiempos de Jesús. Y una de las tradiciones decía que toda persona que cobraba impuestos y que servía al imperio romano. Eh, era una persona catalogada de publicano y un extremo pecador, porque le sacaba el dinero a sus hermanos y la mayoría de los publicanos y, y que cobraban impuestos eh, cobraban un poco más, por eso que todos eran, eran ricos, eran personas que se enriquecían a costa de cobrar excesivamente impuestos, no solamente para el imperio romano, sino también para ellos mismos. Inclusive los romanos les daban a ellos una cuota, una cuota anual. Tenían que entregar esta cuota anual para las arcas del imperio romano que eran llevadas a Roma y a la gobernación romana. Y el resto era para ellos. Entonces eh, eran personas que no se les podía saludar. Si venía un publicano por esta vereda, yo tenía que cambiarme al otro lado. Y eso era una tradición. Pero vemos aquí que Jesucristo se acerca a este hombre y le dice sígueme y Levi Mateo se paró en el acto eh, qué nos da a entender esto que Jesús leía la mente y sabía que este hombre sin haber recibido ningún evangelio directo a lo mejor lo había escuchado a Jesús ¿eh? no podemos decir que este hombre no tenía conocimiento este hombre seguramente había escuchado a Jesús y cuando Jesús lo miró y le dijo sígueme este hombre entendió enseguida, le hizo una gran fiesta a Jesús, invitó a todos sus amigos y se reunió mucha gente en su casa, y allí todos felices comiendo con Cristo. Pero llegaron los fariseos, ¿cierto? <laughs> los famosos Andaba, fariseos. Entraban detrás los fariseos, siempre <coughs> detrás de él, ¿no es cierto? Estos fariseos dicen: ¿Cómo es posible que ustedes estén? Pero lo, lo, que no ayunen. Lo, lo interesante es que estaban ellos, sí, allá en la mesa, ¿se fija? <laughs> bueno, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y aquí hay una respuesta de Jesús, bueno para meditarlo. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas? Ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo irá de lo viejo y se hace por la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mucha enseñanza de aquí. Pero una cosa es cierta cuando él dice el esposo está, o sea, Cristo estaba con ellos. ¿Cómo podía pedirles que ayunen? Pero cuando sí. él subió al cielo, uno revisa la vida de los discípulos. Ellos no solamente ayunaron, no, no sé, oraron sí. muchas veces, pero al final terminaron siendo claro. martirizados. Y, y otra enseñanza acerca del vino nuevo y del paño nuevo. Eh, Jesucristo quiso dar a entender de que lo antiguo, como el odre antiguo, eh, es la vida pasada. El vino nuevo, en odres nuevos, es una, es una vida completamente nueva. El Evangelio no se predica para mejorar la vida antigua, sino para transformar la vida. Es una enseñanza espiritual importante. Y, y los fariseos no, ellos querían mantener todo lo que ellos creían, que representaba eh, los odres antiguos, el vino añejo, el paño viejo, y que el Evangelio lo iban a tomar ellos y iban a parchar allí con lo nuevo. Y Jesús le está diciendo que no. La persona que se acerca a Cristo y al Evangelio tiene que nacer completamente de nuevo. Muchos conceptos pasados quedan atrás. Muchas concepciones mentales eh, son destruidas por el Evangelio. Por eso es que el Evangelio eh, tiene que hacer una transformación completa de la vida. Recuerda tú que hablábamos de dejar todo. Eh? Sí. Esos conceptos deberían estar siempre en nuestra mente. Y otra idea que aparece acá es que está contando, recuerdo usted, Marco, está contando solamente cinco relatos aquí, que sí. de alguna manera tienen una hilación. Y aconteció que al pasar él por los sembrados del día, de un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y acá aparecen los fariseos. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? pero él les dijo nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él comían o que con él estaban ¿y qué está haciendo Jesús aquí? ¿qué es lo que están haciendo los discípulos? y yo te voy a decir un detalle que acá venirme o sea, a la mente mira, ¿cuántos, ¿cuántos tuvieron que caminar para seguir a Jesús los fariseos? pues estoy pensando en unas leyes que ellos tenían, ¿te recuerdas? sí había leyes que no podían caminar ciertos, ciertos kilómetros, ciertos metros. Y de, después de eso ya era pecado. Ahora, ¿cuánto caminaban para seguir a Jesús? Y lo objetan ahora que los discípulos no solamente están caminando, sino que están cose trabajando. Cosechando en Sábado. Claro, cosechando en Sábado. Claro, aquí vemos que Jesús transgrega algunas leyes de la tradición de la Mishnah. Primero porque caminó varios kilómetros, seguramente de un lugar a otro, pero los fariseos andaban con Jesús. Claro. Y los fariseos en su mente decían, Jesús no puede comer trigo porque esto está prohibido. Pero Jesús se puso a comer con los apóstoles ahí y ahí le saca el relato de David que comió de los panes la proposición claro. sin que haya sido un sacerdote. Claro. Pero como tenía hambre con sus hombres andaba huyendo, eh, estaba la vida de David de por medio. Entonces ellos no podían seguir con hambre porque tenían que seguir huyendo. Y lo único que tenía el sacerdote para darle a los panes la proposición, pero también ellos tenían relatos respecto al sábado que no podían mirarse en un espejo en sábado. Las casas tenían espejos, pero era pecado mirarse en sábado en el espejo. También era una transgresión si alguien tenía que mandar un mensaje escrito, tenía derecho a escribir dos palabras nuevas, una tercera ya era pecado. Y también encender fuego, como te explicaba recién, eh, se le apagaba el fuego. Pero había hombres que no eran israelitas que recorrían las casas y necesitaban fuego, fuego, fuego. Y lo llamaban para que le encendiera el fuego. Porque ese hombre podía pecar, pero ellos no. Entonces, respecto al sábado, eh, había muchas conjeturas. Dicen que habían 605 leyes respecto al sábado lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Y es por eso que Jesús declara aquí, esta es una declaración histórica, donde Jesús dice allí, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque el hombre fue creado primero y no el hombre por causa del sábado. Eh, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿No está contrarrestando el sábado? sino que es señor del sábado. Es interesante porque hay cosas que se pueden hacer en sábado que son netamente trabajo. Estoy pensando una vez acá en la universidad, un día sábado ocurrió un accidente y muchos fuimos, quizás algunos a mirar, pero otros a ayudar. Se había volcado un, un tractor. Y en día sábado se trabajó tratando de recuperar ese tractor, lamentablemente... Eh, el hijo del dueño no salió con vida, pero se hizo algo. Entonces uno dice: ¿Qué puedo hacer el sábado? Y por guardar la ley y las tradiciones, a lo mejor dejo de hacer algunas cosas que pueden, entre comillas, ser trabajo, pero que son el bien de las personas. Yo creo que eso habría que pensarlo al hablar esto que hemos conversado: que el Señor es aún Señor del sábado y que se pueda obrar haciendo el bienestar o trabajando en bien de las personas. Así es. Continuando con estos temas maravillosos de Marcos que estamos empezando acá, vamos un poquito a avanzar hasta el capítulo 3, ¿no es cierto? Eh, hemos visto al Señor del sábado ya, que es el Señor el, el que pone el orden, la disciplina, y para el Señor todo se puede hacer porque Él está allí. Y las cosas que podamos hacer sin el Señor, cualquier día es malo, muy no bien decir de otra manera. Bueno, pero dice acá que hay unas historias, todas historias que se cuentan acá. De ellas vamos a conversar, están desde el versículo 20 al 35 del capítulo 3 de Marcos. ¿Qué es? Allí dice allí? Leo un texto y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ay, yo me imagino. Aquí la gente, ¿saben? Terrible. Cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a belzebú y que por él, príncipe de los demonios, ella fuera los demonios. Por aparecer la palabra demonio, eh? ahora nada menos que un príncipe acá. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué te parece a ti este relato medio complicado? Las expresiones que está usando Marcos para descifrar esa, esto, esto que está pasando aquí. Bueno, eh, me imagino yo por este relato, porque uno. Debe también pensar, reflexionar e imaginarse, de acuerdo a la lectura de la Biblia, cómo fueron los hechos. Eh, Jesucristo estaba atendiendo a mucha gente, se agolpó la gente de nuevo, dice. No tenían tiempo para nada, estaba trabajando mucha gente. Y lo oyeron los suyos, que se refiere a la familia de Jesús, y vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, este, este hermano que teníamos o este hijo, porque estaba María también, eh, algo pasa, no es el mismo de antes. Aquí se está extralimitando, porque Jesús hacía todos estos milagros allí y parecía que se iba un endemoniado sanado, llegaba otro y al final se, se formó un coro de endemoniados allí. Eh, parecía que todos estaban endemoniados y venían ahí a sanar y yo me imagino los gritos que daban los demonios en realidad parecía algo como de locos entonces da la impresión que jesucristo estaba haciendo esta obra y la gente que eran los suyos decía bueno aquí está pasando algo raro esto no puede ser y llegaron los fariseos llegaron los y le dijeron no pues aquí jesús, jesús está él es el que está endemoniado. Jesús está tan endemoniado con los, como los que vienen a él a ser sanados. Y allí Jesús habla de que eh, ninguna casa dividida a Satanás no puede estar luchando contra sí mismo. Y aquí atribuye a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, Porque está. Jesucristo está lleno del Espíritu Santo y la gente le está atribuyendo a Satanás. Los milagros que hace el Espíritu Santo. Justo el 28 dice allí, claramente, sí. de cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados sí. a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. O sea, te puedes imaginar cualquier cosa aquí. Uh -huh. Pero lo dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, Mira, quizá comenté un poquito esto, pero déjame hacer una reflexión muy personal. Jesús y los demonios lo reconocieron, ¿te acuerdas? Sí. Y él los miraba, y yo creo que los veía como habían sido en el cielo. Porque es una lucha muy grande. Jesús está, está peleando contra la guerra que se produjo en el cielo, está apareciendo aquí. Por eso, que, ¿te acuerdas? El trimestre pasado. El gran conflicto, ¿no es cierto? Eh, eh, era un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y, y Satanás, y sus seguidores por, por, la, por lo que conlleva eso. Sí. Pero mira, lo, y ahora tú hablabas de gente rodeada de demonios, imagínate la lucha, cómo hablarían esa gente, esos demonios contra él, que lo oirá, y él los podía mirar y ver, no a, las, a per, no a las personas. Es algo terrible que está pasando acá. Eh, y la lucha que tiene Jesús, cómo tenía que estar preparado para luchar y sacar a esa gente y liberarla. Claro, ahora todos estos, estos endemoniados sanados, que eran muchos, ellos volvían a sus casas, volvían a sus ciudades. Eran otras personas. Claro. Ellos eran un testimonio vivo de cómo la cordura los acompañaba. Por eso que me imagino que esas ciudades donde Jesús pasaba quedaban como ciudades felices. Porque Jesús no dejaba a ningún enfermo. O sea, mejoraba la raza humana de Jesús cuando Él sanaba a todos estos endemoniados. Y, y como dice aquí, como tú hablabas del pecado contra el Espíritu Santo, es un pecado atribuirle a Satanás algo que hace Dios. Y Dios espera que nosotros reconozcamos dónde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la Biblia. Está en un sermón predicado con poder del predicador usado por el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo está en la transformación de una vida que antes tenía una vida distinta y que ahora es una persona nueva. Y nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo en muchas cosas, en muchas personas. Entonces tenemos que tener esa confianza en Dios de no confundir que cuando está el Espíritu haciendo su obra, nosotros no se la atribuyamos a un mérito humano o al mismo Satanás. Quizá algo muy simple, mira, porque esto ha sido tema, eh, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado si Dios perdona todos los pecados? Es como decir, ¿no es cierto?, se presenta un médico y el médico te dice, eh, mira, tu única solución es que hagas esto y esto. Claro. Y él le dice, y empieza con palabras eh, groseras, hablar de esa persona. ¿Quién eres tú que me vienes a ayudar? ¿Quién es tú? Y, y comienza a hablar contra él. ¿Qué está haciendo? Está poniendo una barrera que no la pone Dios, sino él para que el Espíritu Santo pueda obrar en él. Entonces no se puede obrar. No puede obrar el Espíritu Santo porque él cerró. Se cerró a la sanidad, a la visión de futuro, de vida eterna. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? No puede, porque es sí. muy respetuoso Dios, dice algunos por allí, sí. ¿no es cierto? Es el pecado imperdonable, porque el Espíritu es el que nos lleva al arrepentimiento. Claro. Y si yo rechazo al Espíritu, ¿qué me queda? Claro. Dios no puede hacer nada. Y yo estoy pensando que Jesús quizás qué palabra recibió de los espíritus. Oh? Sí, a eso no lo cuenta, pero hay que imaginarlo. No lo cuenta, pero, lo cuenta, pero no se puede imaginar. Imagina. Sí. Incluso cuando le dije... ¿Qué haces aquí? Nos vienes a interrumpir, nos vienes a, a molestar. Si este no es tu territorio, recuerda tú que Satanás atribuyó que era su, su reino. Y, y aquí concluye este relato con la visita de su madre y sus hermanos que te buscan. Y Jesucristo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban allí, les dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Por qué diría esta palabra Jesús? Eh, <laughs> Ahí el... donde está el sándwich que hablabas tú. Eh. Llegaron allí y dijeron, está fuera de sí. Eh. Y ahora están allí para seguramente para aconsejarlo, decirle Jesús, descansa, eh, Jesús, no atiendas a tanta gente, ¿qué está pasando? Eh, venían con buenas intenciones, claro. pero no con la intención de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender a veces que la voluntad de Dios a veces nos puede desestabilizar en los conceptos que nosotros tenemos. La voluntad de Dios está por encima de muchas cosas que a veces nosotros pensamos en la vida. Sí, efectivamente me hace reflexionar en relación a que la iglesia que nosotros estamos podría estar pensando en algunas personas que a lo mejor son rechazadas, eh, y no sé si a usted le ha pasado en su casa, en su iglesia, que por las costumbres que tienen, por las formas de la vida, la vida que tienen, a lo mejor rechazamos a algunas personas, ¿cómo podríamos abrir los brazos para que ellas se sientan felices, agradecidas especialmente al Señor por la oportunidad de salvación? Yo creo que hay que pensar eso, eh, la iglesia abrirse un poquito más a estas, eh, voy a decir entre comillas, culturas, eh, formas de vida de otras personas, pero para que acepten el Evangelio y sean llevadas al camino correcto. Jesús sufrió mucho por esto, quizá algún día se lo vamos a conversar y preguntar, pero él estaba pensando no en las personas, sino en que usted está escuchando, porque él quiere su salvación y hará cualquier cosa para que usted entre por las puertas celestiales. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Hola, querido amigo, bienvenido a un nuevo Noti Joven, una nueva edición, ¿cierto? De este programa que nos ayuda a estar informados de todo el acontecer de nuestra iglesia, tanto local, nacional y también internacional. Así es que sin más preámbulos, comencemos con este Noti Joven de hoy, sábado 20 de julio. Para comenzar, queremos compartir con ustedes una noticia muy especial. Y es que la semana recién pasada hemos tenido una semana muy especial en nuestra iglesia. ¿Sabes de qué se trata? Los niños se tomaron Iglesia Nache. Así es. El ministerio del, del menor ¿cierto? Eh, tomó durante toda la semana. Tú estuvo a cargo de lo que fue la voz del menor. Eres especial para Jesús, año 2024. Estamos contentos porque nuestros niños pudieron compartir con nosotros diversos temas, diversas reflexiones que. Fueron muy importantes para su vida, claramente. Tuvieron muchas dinámicas muy especiales, pero también los niños pudieron disfrutar, pudieron compartir, pudieron alabar a Dios a través de, de los cantos, ¿cierto? Que prepararon con, con mucho tra eh, trabajo y con mucho cariño con las tías. Y ustedes van a ver a continuación en las imágenes, ¿cierto? Alguno, algunas de las cosas eh, que se vivieron ese, ese día, algunas también de las impresiones que tuvieron ahí nuestros niños y también sus familias participando. Así es que te invitamos a que puedas sumarte a las actividades que tiene el Ministerio del Niño para todos aquellos que eh, quieran participar y puedan disfrutar de esta y muchas más actividades preparadas para cada uno de ustedes. Bueno, y también de la mano de lo que han hecho los niños, el Departamento de, de, de la Voz del Menor, ¿cierto? el Ministerio Infantil de nuestro campo, de la Asociación Centro Sur de Chile, también se hizo parte este sábado, y es que aquí en Iglesia se llevó a cabo un programa muy especial a nivel distrital. Todas las iglesias de, de, de la zona fueron invitadas, convidadas a compartir este, este programa, esta capacitación en temas de mayordomía infantil, ¿cierto? Y cómo poder involucrar a los niños aún más a este programa tan especial como es la mayordomía, los conceptos que son de diezmo y ofrenda, y también enseñarles nuestros menores a ser cada vez fieles mayordomos desde la primera infancia. Así que estamos contentos de esta iniciativa que llevó a cabo el, el Departamento del Ministerio Infantil de la Asociación Centro Sur de nuestro país aquí en Iglesia UNACH. Bueno, y si quieres ser también parte de nuestra adoración, no te olvides que puedes hacerlo a través de tus diezmos, pactos y ofrendas, eh, que puedes dejar también de manera online a través de nuestros datos que están apareciendo aquí en pantalla, para que también puedas ser parte de la proclamación del Evangelio a todo el mundo. Así es que te invitamos a que sigas en sintonía con Iglesia Unach con el resto del programa que está preparado especialmente para ti. Y finalmente, no te olvides suscribirte a nuestras redes sociales para que estés al tanto de más informaciones y actividades que tenga nuestra Iglesia. Así es que te dejamos invitado completamente a que puedas participar con nosotros. Y este sábado, recordamos, no hay culto joven debido a que otros jóvenes, este sábado están desarrollando un programa muy especial, un retiro espiritual del que ya te contaremos más adelante. Bendiciones. A un nuevo día sábado. La historia que les traigo hoy se llama Cuidado con no quemarse y la referencia la encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 3, versículos 1 al 30. Me imagino que a más de alguno de ustedes los papás les ha advertido sobre eh, los peligros de acercarse al fuego, ¿cierto? Hay que mantener cierta distancia y tener cierta precaución para evitar quemaduras. Sí, a Nati, no hay que jugar con fuego. Hola, amiguitos. Yo soy Ámbar. Y hoy le vamos a hacer una pregunta a la tía Ángela. Tía Ángela, eh, ¿cuánto influye la tecnología en la adoración a Dios? Bueno, hola, hola niños, hola Ámbar, feliz de estar aquí en este espacio hermoso y bueno. La tecnología influye en nuestra adoración a Dios, puede ser positiva o negativamente. El problema no es la herramienta, sino el uso que le damos a ella. Entonces, si usamos el teléfono para tener allí la Biblia, adorar a Dios, compartir algún mensaje bíblico, todo eso sirve para adorar al Creador. Sin embargo, si estamos en la iglesia, debemos estar allí juiciositos y no jugando en esos momentos porque... El Señor merece toda nuestra adoración. Adoramos a través del estudio de la Biblia, leyendo, compartiendo algún texto bíblico a algún amiguito y también, por supuesto, cantando y eh, contando, disfrutando de las historias de la Biblia. Bueno, la historia de hoy habla acerca de un rey. Un rey que, eh, llamado Nabucodonosor, que le gustaba mucho los honores, le gustaba que le glorificaran. Y para eso construyó una estatua. Muy alta, tenía 27 metros de alto y también era muy ancha, de 2,6 metros de ancho, eh, para que todas las personas de, de su reino le adoraran eh, por medio de ella. Entonces, cuando sonaba la música, sonaban las trompetas, todas las personas de su reino tenían que inclinarse entre la estatua y adorarla. Bueno, había tres amigos que sabían que eso no era correcto. Ellos se llamaban Sadrach. Mesac y Abednego. Cuando escucharon esta instrucción, ellos sabían que era incorrecto porque debían adorar solo a un dios, no tener más adoración a nadie, ¿verdad? Entonces, eh, cuando sonó la trompeta, todos se comenzaron a inclinar ante la estatua, menos ellos. Cuando esto sucedió, todos corrieron, algunas personas corrieron a contarle al rey, que se enfureció, se enojó mucho, al saber que había tres rebeldes que no querían adorarle. Así que los mandó a llamar. Y les dijo que les iba a dar una nueva oportunidad. Les dijo, va a sonar nuevamente la música para que ustedes puedan adorarme eh, por medio de la estatua. Cuando sonó nuevamente la música, los hombres tampoco se inclinaron, ¿verdad? Y él se enojó tanto que mandó a los hombres más fuertes que tenía para que el horno donde iba a arrojar al fuego a las personas que no obedecieran su mandato, encendieran eh, la hornada siete veces más ardiente. Así que una vez que estuvo lista, hizo que echaran a estos tres hombres al fuego. Cuando estuvieron adentro, el rey comenzó a mirar y de pronto vio que no eran tres, eran cuatro. Y comenzó a consultar por qué habían cuatro hombres si él solamente había echado a tres. Y los hombres se movían y caminaban dentro de la hornada. ¿Cómo podía ocurrir esto? Así que el rey gritó muy fuerte y les dijo, ¡Ey, salgan de ahí! Y salieron solo tres, ¿verdad? Y él eh, al... Al verlos, se dio cuenta que ellos estaban completamente sanos. Habían estado en, una, un, en un horno ardiendo y no tenían el pelo quemado, ni la piel dañada. Entonces, esto le enseñó al rey Nabucodonosor que solamente hay un Dios, un Dios al que debemos adorar. Bueno, niños, los invito a orar. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por poder aprender una nueva historia que nos enseña acerca de tu amor, acerca de, de cómo debemos, Señor, mostrar respeto a ti. Y te pedimos, Señor, que tú eh, nos ayudes a cada uno a ser firmes, eh, a mantener nuestra fe intacta, incluso ante las adversidades que se puedan presentar. Acompaña a cada niño, a su familia, Señor, en este día. Te pedimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, niños. Nos vemos el próximo sábado. Y amiguitos, recuerden que toda la atención tiene que ser para Dios. Chao. Todo nuevo será en el lugar que el preparo. Voy a mi hogar. Cristo te invita a ir. Ven si quieres ir. Ven si quieres ir. Cristo te invita a ir. Ven si quieres ir. Ven si quieres ir. Cristo te invita a ir. Ven si quieres ir, ven si quieres ir. Cristo te invita a ir. Ven si quieres ir, ven si quieres ir. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará, noche y llanto cesarán. Todo nuevo será en el lugar que él preparó. Voy a mi hogar. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel. No envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar. Donde Cristo reinará, los llantos cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy a mi hogar, un camino de oro habrá, donde fluya leche y miel, no envejeceré, no más muerte allí habrá. Voy a mi hogar, donde Cristo reinará, los y llantos cesarán, todo nuevo será en el lugar que Él preparó. Voy, voy a mi hogar, voy a mi hogar. Hola, queridos hermanos, muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno en esta ocasión tan especial que es la reflexión de este día sábado. Nos encontramos aquí en el campus de nuestra casa de estudios, de nuestra querido UNACH, y el día de hoy tengo el privilegio de compartir un poco de la palabra de Dios. Mi nombre es Nicolás Muñoz, este año estoy trabajando como capellán y en esta ocasión tan especial quisiera iniciar con una pequeña oración. Acompáñenme desde sus casas orando. Querido buen Dios, te damos gracias porque tú nos permites los medios y el tiempo, Señor, para poder escuchar un poco más de tu palabra. Guíanos, Señor, en todo momento y lugar, y que en este momento, Señor, no sea yo quien hable, sino tú a través de tu siervo. Acompáñanos, Señor, para entender y comprender el mensaje, Señor, que quieres para nosotros, y que tu santa palabra sea escuchada en este momento y lugar. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Yo recuerdo, cuando me encontraba en la enseñanza media, que conocí a un amigo el cual por un tiempo estuvo alejado de los caminos del Señor. Él me contaba lo siguiente, durante los años que yo estuve alejado, vez tras vez, cuando yo abría la cajonera donde encontraba mis poleras, estaba mi pañolín de conquistadores. Él anteriormente, cuando él era más pequeño, él participaba del club y en ese tiempo él participaba, compartía, disfrutaba de las actividades que ahí se realizaban. Y cuando él se alejó de la iglesia, se alejó de los caminos del Señor, dejó su relación continua con Dios, él decía, cada vez que yo abría esa cajonera, veía ese pañolín, era un llamado fuerte que había en mi corazón a regresar. No era tanto por el pañolín, porque el pañolín es simplemente, cierto, un pedazo de tela, sino lo que para él significaba, los recuerdos que había ahí había, habían y también las instancias y las ocasiones que él había compartido con sus amigos en el club era lo que a él le llamaba a regresar. Realmente, en ese tiempo, él sintió vez tras vez ese llamado y llegó un momento en donde él dijo, ya no puedo más, necesito regresar. Y un día dijo que sacó su pañolín, se lo colocó en el cuello y fue ese día sábado a participar de un culto en la iglesia. Desde ese momento él no se volvió a alejar. Es interesante porque este pequeño caso nos habla mucho de lo que nosotros a veces albergamos en nuestra mente y corazón. La Biblia dice así, de todo cierto, cuida tu corazón. Y también dice que donde esté nuestro corazón, también ahí estará nuestro tesoro. Es muy importante que nosotros tengamos esto presente, porque la Biblia nos menciona de la importancia de lo que nosotros albergamos en nuestra mente, en nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos con temor, cansancio, ira, enojo, pero realmente el Señor nos dice, yo quiero vivir en tu corazón y quiero ser el centro de tu vida, quiero que tú puedas permitirme actuar en tu ser. Y base a, en base a eso quisiera que por favor me acompañasen en la lectura de Daniel capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nosotros sabemos que el libro de Daniel es un libro fundamental para nosotros como iglesia y también hay un mensaje muy importante con respecto al ámbito profético que nosotros podemos ver ahí. Acompáñame entonces en Daniel capítulo 1, versículo 1, a aquellos que se encuentran desde sus casas. Y dice así. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En este primer versículo se nos presenta algo bastante interesante. Dos naciones en conflicto. Babilonia por un lado, Jerusalén por la otra. A través de la Biblia nosotros podemos ver que existen simbolismos y muchas veces se puede ver que Babilonia es esta representación de todo lo que está en contra de Dios. La, el libro de Apocalipsis nos menciona, ¿cierto?, como la Gran Babilonia, como todo lo que está contrario al Señor, la confusión, el pecado. Mientras que en el caso contrario tenemos a Jerusalén, la capital del reino de Israel. En ese lugar, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que Dios se manifestó de forma clara y evidente a su pueblo. Usualmente se caracteriza a Jerusalén como esta representación de esta ciudad en donde habitan los hijos de Dios, los que caminan bajo su ley, bajo sus mandamientos, bajo su voluntad. Entonces tenemos estas dos naciones que están en conflicto. Y en este momento, en el capítulo 1 de Daniel, se nos habla de que Babilonia sitia y derrota a Jerusalén. Esto es algo muy interesante, porque si bien Jerusalén era esta nación, en donde estaban los hijos de Dios, por alguna razón ellos fueron derrotados. Aquellos que han estudiado más a fondo el libro saben que esto viene a raíz del alejamiento que el pueblo de Israel tuvo para con Dios. Y entonces vino Babilonia, la sitió y los venció. Esto es algo muy interesante, ya que esto es aplicable a nuestra vida también. A veces nosotros, como hijos de Dios, sentimos que somos derrotados. ¿Será que alguna vez tú te has sentido derrotado en algún momento? ¿Será que en alguna ocasión tú dijiste, Señor, me quiero aferrar de tu mano, quiero caminar haciendo tu voluntad? Pero lamentablemente ocurren situaciones que nos hacen sentir mal, que nos hacen temblar, que nos hacen caer y nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde te encuentras cuando te necesito? Esto es algo que da para pensar, porque muchas veces como hijos de Dios somos derrotados. Pero aquí hay algo importante que el libro de Daniel nos deja y nos quiere enseñar. Pero primero nos muestra esta realidad, una realidad que es amarga, pero no deja de ser la realidad. A veces los hijos de Dios podemos ser derrotados, podemos ser desplazados por a veces cierto lo que pareciese ser el enemigo de Dios, como a veces él atenta contra nosotros y nosotros nos hace sentir humillados y mal. En base a esto, se nos menciona lo siguiente en los siguientes versículos. Dice el versículo 2, El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es algo interesante. No solamente fue derrotada Jerusalén, el templo de Dios, el lugar donde continuamente las personas del pueblo iban a adorar al Señor, también fue saqueado y destruido. Lamentablemente, en base a esto, ya no había un lugar en donde pudiesen ir, cierto, a hacer el continuo sacrificio. Y sabemos que en base a las varias incursiones que el rey Nabucodonosor tuvo a Jerusalén, muchas personas fueron desalojadas de ese lugar y llevadas a Babilonia. Estas personas no solamente perdieron su pueblo, también perdieron el lugar donde ellos iban a adorar a su Dios y donde podían ofrecer ofrenda al Señor. Pero esto no se queda solamente así. El versículo 3 nos habla de un grupo especial. Ya no solamente estamos hablando del pueblo como tal, sino también se nos mencionan algunas personas y algunos planes que tenían para con estas personas. Vamos a ver quiénes son. Dice... Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese al de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Este grupo especial. No era nada más ni nada menos que un grupo de príncipes de la casa, ¿cierto?, que trabajaban allá en Israel, del palacio. Estos jóvenes fueron enviados para pasar por un proceso de adoctrinamiento y reenseñanza en la escuela de Babilonia. Esto es algo muy interesante, porque estos jóvenes no solamente perdieron su hogar, perdieron el templo, también ellos fueron llevados para ser preparados y trabajar en la casa del rey. Y en ese lugar ellos tenían que aprender muchas cosas. Tenían que aprender un nuevo lenguaje, tenían que comer nueva comida y además se les cambió sus nombres. Esto es algo muy importante porque en la antigüedad el nombre no era una cosa sencilla. Se te colocaba tu nombre cuando ya tú mostrabas cierta identidad, aproximadamente a los 12 años, años más, años menos. Pero es interesante porque cada nombre tenía un significado. Supongamos, el significado del nombre de Daniel es Dios es mi juez. Y dice que en el texto que el nombre nuevo de Daniel fue un nombre de uno de los dioses de Babilonia. Imagínense, de un nombre tan lindo como Dios es mi juez a un nombre de uno de los dioses de Babilonia. No solamente era perder tu nombre, era perder tu identidad. Además, la comida, ellos perdieron esa posibilidad de poder elegir lo que ellos consumían. Ellos ahora tenían que tener un horario estricto y unas comidas designadas. Esto me recuerda a un dicho: eres lo que comes. Y es que nosotros cuando nos alimentamos, vemos los resultados de esa alimentación. Una buena alimentación tiene buenos efectos en nuestro cuerpo y una mala alimentación también nos demuestra cierto unos malos efectos. Esta alimentación nueva no solamente significaba que ellos iban a participar de las comidas con el rey, sino que también ellos iban a consumir estos alimentos que no eran los mejores y que estos también iba a tener efectos en ellos. Y además, el hecho de tener que readoctrinarse, el hecho de tener que reaprender estas lenguas, esta ciencia, esta nueva cosmovisión, nos habla de una cosa muy interesante. Y es que cuando el enemigo nos ataca, él también intenta que nosotros olvidemos todo aquello que nos mantenía unidos al Señor. Hoy en día existe una palabra bastante interesante, reformatear. Esto se utiliza, cierto, cuando uno hace eh, una eliminación de archivos completo del computador para luego, cierto, iniciar desde nuevo. Esto es lo que el enemigo, esto es lo que Babilonia quería hacer con estos jóvenes, reformatearlos hacer que ellos olvidasen quiénes eran, de dónde venían, sus costumbres, a su Dios, su lengua y su manera de hablar, para luego ellos convertirse en jóvenes fieles y leales a la corona de Babilonia y a las costumbres que estos tenían. Esto nos puede recordar mucho a lo que el enemigo también hace en nuestra vida. A veces, Él nos ataca de tal manera que Él quiere que tú olvides quién eres para con el Señor. Y es que... Lo hace de una manera tan sutil pero tan efectiva que nuestra manera de hablar, nuestras juntas que nosotros tenemos, nuestras relaciones, la comida que nosotros tenemos, son reflejo muchas veces de cómo el enemigo nos está tentando a alejarnos del Señor. Nosotros sabemos cuál es el buen camino, tal vez más de alguno aquí está teniendo una lucha personal y espiritual y sabe que el enemigo está tratando de alejarlo del Señor. Tengamos mucho cuidado con estos aspectos, porque de estos el enemigo se toma para que nosotros podamos alejarnos de nuestro Dios. Entonces llega un momento crucial, porque también, si nosotros hacemos un análisis, estos jóvenes lo han perdido todo. Perdieron su nación, perdieron su templo, el lugar donde ellos iban a adorar, perdieron sus nombres, su identidad, su lengua, la posibilidad de elegir su comida. Pero incluso también la Biblia dice, no de manera explícita, sino también de manera implícita, que ellos tuvieron que pedir permiso al jefe de los eunucos. Esto es algo importante, porque eso significa que Daniel y sus amigos se volvieron eunucos. Y para términos prácticos, ¿qué significa ser un eunuco? En la antigüedad, cuando el rey cierto llamaba a estas personas, a estos varones, a trabajar en su palacio, estos tenían que ser castrados. ¿Por qué? porque en el palacio real estaba no solamente la reina sino las siervas las concubinas las esposas del rey y para que éstas no tuviesen encuentros con estos varones ellos eran cierto castrados para que no hubiesen relaciones con ellos y el linaje real no se contaminase prácticamente estos jóvenes lo perdieron todo la nación la lengua e incluso la posibilidad de formar una familia a veces nosotros nos podemos sentir igual de derrotados sentir que no tenemos nada el enemigo atacándonos de tal manera que nosotros nos damos cuenta de que no existe salida, que no existe esperanza. Pero hay algo en lo que el enemigo no puede atacar si nosotros no se lo permitimos. Y Daniel y sus amigos lo tenían muy pero muy claro. Y dice Daniel capítulo 1 versículo 8. Y este es un versículo claro para aquellos que son conquistadores, porque tienen que saberlo de memoria. Y dice así. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar de esta. Queridos hermanos, queridos amigos, nuestro corazón es un lugar en donde nosotros podemos apartarlo para el Señor. En ese lugar, el enemigo no puede entrar si nosotros no se lo permitimos. Es ahí donde Daniel tomó la decisión. De no contaminar su corazón. Y en ese momento y lugar, las cosas empezaron a cambiar. Porque Dios empezó a obrar en base a la decisión que Daniel tomó. Daniel dijo: No me voy a contaminar. Voy a confiar en Dios. Voy a dejar que Él obre. Y realmente, Dios se manifestó de manera maravillosa. Nosotros sabemos que al final del libro, ¿cierto?, la historia de Daniel fue bastante alegre, bastante feliz. ¿Por qué? Porque él confió en el Señor. Al terminar el capítulo, Dios intervino para con el jefe de los eunucos, para con el rey, y se le permitió pasar por una prueba de 10 días. 10 días en donde él solo comió alimentos, cierto legumbres, alimentos buenos para su cuerpo, y donde él tuvo la oportunidad de prepararse y de encomendarse al Señor. Cuando pasaron esa prueba de 10 días, dice que ellos fueron hallados 10 veces mejores que el más sabio de los sabios de Babilonia y más entendido que el mejor de los entendidos de ese lugar. Daniel tuvo fe y Dios obró y vio la mano poderosa del Señor actuante en su vida. Lo mismo puede pasar contigo y conmigo. El Señor nos hace la misma invitación. Estás pasando por pruebas, estás pasando por desafíos, estás sintiendo que no hay esperanza. Guarda tu corazón. Cuídalo del mal. No dejes que el enemigo ni el temor ni el miedo te inunden, porque el Señor quiere estar ahí. Permitamos que el Señor entre en nuestra vida, dejemos que el Señor guíe nuestras decisiones y veamos su mano poderosa actuando. Ponerse en este momento, si tú me quieres acompañar en la siguiente oración, que sea para tomar esta decisión. Que el Señor nos guíe y que nada perturbe nuestra vida y nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón, para que solamente el Señor reine en ese lugar hoy, mañana y siempre. Acompáñame en la siguiente oración. Querido buen Dios, te damos gracias Señor porque a través de tu palabra tú nos invitas a poder aferrarnos aún más a ti. Si en algún momento Señor nosotros estamos pasando por temor, por dolor Señor, seas tú quien nos dé la esperanza que tanto necesitamos. Que nada invada nuestra mente y nuestro corazón, que solamente tú puedas vivir ahí. Por eso te quiero pedir en esta oración que tú nos abras Señor y que tú puedas habitar en él, para que así el enemigo no tenga cabida en esta mente, en este corazón y en este cuerpo y en esta vida. Señor, Guíanos y acompáñanos y fortalecenos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que el Señor les bendiga grandemente en este sábado. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta reflexión. Que el Señor les acompañe. Bendiciones. Lamentablemente, queridos amigos, hemos llegado ya al final de nuestro culto. Estamos contentos de haber podido compartir con ustedes un mensaje nuevo ahí en sus hogares. Esperamos que el Señor haya bendecido sus vidas, que el Espíritu Santo haya impactado sus mentes con estos lindos mensajes musicales y hablados que hemos traído para cada uno de ustedes. No olvides que puedes también visitar nuestras plataformas en YouTube como Iglesia Unach y encontrarás todo el material disponible para que puedas disfrutar de un hermoso sábado. Puedas también compartir con tus amigos algún programa, algún videito algo que te haya gustado. Lo puedas también compartir para que más personas puedan conocer del amor de Jesús. Y también puedes visitar todo el acontecer que hay en nuestra Iglesia a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Iglesia Unach. No olvides también suscribirte a nuestros canales y a, nuestros, eh, a nuestras redes sociales para que puedas seguir recibiendo informaciones importantes y no te pierdas ninguna actividad y ninguna programación. Que se Señor te bendiga grandemente y que te guarde. Nos vemos en un próximo culto sabático. Bendiciones.